con una pregunta a través de un Padlet. Después vamos a escuchar y a ver un podcast que se llama Puedo Ver. Seguidamente pasamos a un momento de estructuración en donde hacemos la parte conceptual, desarrollando este modelo de Van Geel sobre el razonamiento geométrico. Un tercer momento es el de práctica, en donde vamos a hacer un circuito de observación que se llama Busca y Reconoce. En este, para este circuito, todos los tutores les compartimos a ustedes vía WhatsApp o vía también correo electrónico, les compartimos un documento muy corto de 2 páginas que esperamos ustedes hayan leído y pues ojalá lo hayan impreso o lo tengan pues ahí en sus dispositivos a la mano para cuando llegue ese momento de práctica. Destinaremos unos minutos para darle la resolución y después la socialización de este circuito de observación. Tenemos en un cuarto momento una transferencia en donde les vamos a compartir un banco de actividades y vamos a hacer pues como una realimentación de esa parte de estructuración, de conceptualización en unas situaciones específicas, cómo podemos identificar entonces esos niveles de razonamiento de Van Geel. Y por último hacemos el cierre en donde hacemos una reflexión de la experiencia, un diálogo en donde ustedes nos van a hablar acerca de las fortalezas y aspectos a mejorar de la sesión y hacemos, como ya es costumbre, una valoración a través de un formulario de Google. Entonces vamos a dar inicio a la sesión desarrollando el momento de exploración. Queremos comenzar este momento de exploración planteando esta pregunta, que es: ¿cuáles estrategias pedagógicas ha implementado en la enseñanza del pensamiento espacial y sistemas geométricos en básica primaria? ¿Ustedes qué han utilizado en la enseñanza de lo que tiene que ver con la geometría con sus estudiantes de primaria? ¿Sí? Para dar respuesta a esta pregunta, lo vamos a hacer a través de un Padlet. Mi compañera Alejandra en este momento les va a copiar en el chat el link que aparece acá. Y ustedes entonces van a dar clic en ese link y cuando se les abra en una ventana de su navegador, ustedes simplemente lo que hacen es darle clic acá en este signo más que aparece en la parte inferior derecha. Y al hacer clic en ese más, se va a desplegar un recuadro blanco en el que ustedes pueden digitar sus respuestas. También pueden comentar las respuestas de los compañeros. Entonces, Aleja, ¿cómo vamos? ¿Ya colocaste el enlace en el chat? Sí, Juan, ya tienen los profes el enlace en el chat para que puedan acceder al Padlet que les estás indicando del momento de exploración. Lo voy a copiar nuevamente para que de pronto pues, no se vaya a quedar atrás por otros mensajes. Listo, muchas gracias, Aleja. Al momento de abrir el Padlet, pues les va a aparecer nuevamente esta pregunta de cuáles estrategias pedagógicas ha implementado en la enseñanza del pensamiento espacial y sistemas geométricos en básica primaria. Entonces recuerden, dan clic en este enlace, dan clic en este más que aparece en la parte inferior derecha, se les abre un recuadro blanco, ahí simplemente ustedes escriben y automáticamente va a ir apareciendo en el Padlet sus respuestas. Pueden comentar también las respuestas de los compañeros por si lo desean. Yo voy a ir abriendo acá el Padlet como tal para ir mirando entonces las respuestas que ustedes vayan colocando. Bueno, me salí nuevamente. Bueno, ya tenemos varias respuestas por acá, entonces voy a irla leyendo. Uno de los compañeros nos dice que para los más pequeños he jugado Yo Espío, en el cual se les dice a los chiquis, yo espío un cuadrado, un triángulo, etc. Y los chiquis deben correr en el aula señalando algo con esas formas. Muy interesante ese juego que proponen acá sobre Yo Espío. Está interesante, qué chévere. He usado el Tangram, los bloques de colores, el geoplano, las direcciones y ubicación en el aula de clase, nos dice otro docente. Alguien más nos habla sobre juegos y construcción de figuras con plastilina, arcilla, bloques lógicos, Tangram. Nos hablan de armar figuras en papel y con palillos, observación, juegos, construcción.
construir y analizar figuras con Tangram, palillos, Tangram, geoplano. Entonces vemos que hay una tendencia acerca del uso del geoplano y del Tangram, ¿sí? Entonces, por el momento, construir y analizar figuras con Tangram, palillos, palitos de helado, construcción de figuras geométricas, juegos, dinámicas, Tangram, ejercicios y juegos de ubicación, observación de objetos reales, clasificación de figuras. Hay una recurrencia, pues, como a la manipulación de objetos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el Tangram, el geoplano también de cierta forma se presta para eso. Comparar figuras planas con objetos reales. Tangram también hablan por acá, bloques lógicos. Entonces hay muchas referencias al Tangram también, ¿cierto? A los bloques lógicos. A esa utilización, pues, del material manipulable que es tan importante para el aprendizaje de las matemáticas en cualquiera de sus pensamientos. Jugando con figuras, el Tangram, bloques lógicos. Por acá alguien nos está hablando acerca de, se realiza una actividad del diseño y plano de la casa. Y plano de la casa donde vive el escolar. Aleja, de pronto en el chat tenemos algún comentario al respecto o no. Juan, todos los comentarios los están haciendo a través del Padlet, los profesores. Ah, bueno, excelente, excelente. Muy bien. Listo, mejor. Entonces ya tenemos acá varios comentarios, profes, acerca de eso que ustedes han utilizado para la enseñanza de lo que tiene que ver con el pensamiento espacial. Bueno, listo, esto ya lo leí. Jugando con figuras, el Tangram, bloques lógicos. Listo. Observación del entorno a través del plegado, material real, Tangram. Bueno, entonces hay muchas referencias entonces al Tangram como tal, al geoplano, a los bloques lógicos, a utilizar elementos del entorno, plastilina y palillos. Listo, geoplano. Listo, entonces siempre notamos que hay una recurrencia a esos materiales que se pueden manipular para la enseñanza de la geometría como tal. Vamos a dejar ahí esta parte teniendo pues en cuenta eso que ustedes acaban de decir, ¿cierto? La recurrencia a los bloques lógicos, al Tangram, a los elementos del entorno, al geoplano. Algunos plantean unas actividades muy interesantes como esta que leímos acá al principio, el juego Yo Espío, lo del plano de la casa. He visto que los profes hacen figuras en cartulina, figuras en 3D, algo también muy importante. Bueno, vamos a dejar ahí esta parte entonces. Ustedes pueden seguir escribiendo ahí en el Padlet como tal para nosotros más adelante revisar nuevamente entonces esas respuestas. Muchas gracias, profes, por su participación. Bueno, en esta segunda parte del momento de exploración, vamos a observar y a escuchar un podcast que se llama Puedo Ver, que trata sobre las formas en nuestro entorno. Si bien ustedes van a notar que el podcast como tal está diseñado y está dirigido de pronto para los estudiantes y los niños de los primeros grados, nosotros se los queremos compartir para que hagamos una reflexión al respecto y mientras observamos y escuchamos el podcast, yo quisiera que ustedes fueran pensando en, a partir de este podcast, qué ideas nos van surgiendo o qué ideas nos surgen para trabajar este pensamiento espacial con nuestros estudiantes de cuarto y quinto, considerando las condiciones actuales de educación en casa, ¿sí? ¿Qué ideas se nos ocurren a partir de este podcast para trabajar con nuestros estudiantes el pensamiento espacial? Entonces lo vamos a escuchar y a ver en ese sentido. Hola, niños. Hoy vamos a aprender las figuras y las formas. Claro que sí. Vamos a tomar nuestras claves y nuestras maracas. Al despertar, puedo ver qué es el techo de mi habitación. ¿Qué forma es? Triangular. ¿Puedo ver qué es? Dímelo. ¿Qué forma es? Circular. Levanto. ¿Y puedo ver qué ves? Mi camita. ¿Qué forma es? Rectangular. Mi camita rectangular.
picaduras rectangular. Puedo ver qué ves. La ventana, ¿qué forma es? Cuadrada es, cuadrada es. Paso al baño y puedo ver qué ves. La puerta, ¿qué forma es? Rectangular, rectangular. Puedo ver qué ves. El espejo, ¿qué forma es? ¿Circular o rectangular? ¡Oh! Las formas en mi entorno, puedo ver qué ves. La tabla de la pared, ¿qué forma es? ¿Cuadrada o rectangular? ¿Cuadrada o rectangular? Puedo ver qué ves. El papel higiénico es, ¿qué forma es? Cilíndrico. Cilíndrico. Puedo ver qué ves. El jabón, ¿qué forma es? ¿Rectangular o cuadrado? ¿Rectangular o cuadrado? Seguimos con las formas y figuras de nuestro entorno. ¿Preparados? Dice así. Puedo ver qué ves. Los platos. ¿Qué forma tiene un plato? Circular. Vamos. Las formas de nuestro entorno. ¿Listos? Chicos, 1, 2, 3. Puedo ver qué ves. Naranja, ¿qué forma es? Esférica es. Esférica es. Puedo ver qué ves. El pocillo del café, ¿qué forma es? Redondo y largo. Redondo y largo. Puedo ver qué ves. Tus galletas de sal, ¿qué forma es? Rectangular. Pero tiene profundidad. Oh, sí. ¿Qué veo? ¿Qué ves? Oh, ese billetero es. ¿Qué forma es? Triangular. Triangular. Puedo ver. ¿Qué ves? La estufa. ¿Qué ves? Cuadrada. Es. Cuadrada. Es. Y seguimos con las formas de nuestro entorno. Me dirijo a estudiar y puedo ver. Me dirijo a estudiar y puedo ver qué ves. La guía de trabajar. ¿Qué forma es? Rectangular. 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 Puedo ver qué ves. La escuadra. ¿Qué forma es? Triangular. 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 Veo, veo. ¿Qué ves? La pantalla de computador. ¿Qué forma es? Cuadrada. La pantalla es cuadrada. Puedo ver. ¿Qué ves? Un vaso donde están mis lápices. ¿Qué forma es? Circular. Forma circular. Bueno, para terminar, recordemos que un triángulo tiene 3 lados. Un cuadrado tiene 4 lados iguales. El círculo es redondo y no tiene lados. El rectángulo tiene 4 lados, pero 2 son largos y 2 son cortos. Así que, chicos, las formas en nuestro entorno. 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 ¿Bidimensionales? ¿Tridimensionales? Las formas de nuestro entorno y las figuras. Bueno, profes, muy bien. Entonces, ya después de ver este podcast, les repito nuevamente la pregunta con la que reflexionamos cuando estábamos observándolo. Y es, ¿qué ideas nos surgen entonces para trabajar la geometría, específicamente lo del tema de hoy, lo bidimensional y lo tridimensional en las condiciones actuales? Entonces, nos pueden responder por el chat, pero quisiéramos escuchar a alguno de ustedes también. Puede abrir el micrófono y nos comenta también al respecto. ¿Qué ideas le surgieron? ¿A quién tenemos por ahí? Buenos días, hola. Paula, bien pueda. Muchas gracias, buenos días para todos. Bueno, Pipe, pues acá
viendo el videito, pues se me ocurren como varias cosas. Lo primero es que realmente está muy relacionado con todo lo que propone el modelo de Evangelio, y es que si nosotros llegamos con la geometría al aula desde el todo para llegar a las partes, sería la forma como más fácil, ya que los niños están inmersos, o todos, pues estamos inmersos eso en un mundo tridimensional. Entonces es más fácil desde lo que ya conocemos y empezar a trabajar pues ya hasta llegar a lo particular y que los niños comprendan toda esa construcción o esa composición que tienen cada uno de estos modelos. Y acá como una pequeña cosita que me quedó respecto a la información que daban en el videito, y es que nosotros debemos ser muy cuidadosos al momento de dar la definición de estas figuras. Por ejemplo, en la definición que se tiene del rectángulo en la que tenían allí, pues para mí yo no daría esa definición porque dice que dos lados más largos y dos más cortos, ¿cierto? Porque ahí estaríamos desvirtuando lo de que todo cuadrado es rectángulo. Entonces es más fácil hablar desde los lados paralelos como tal que de dos lados más largos o más cortos. Tienes toda la razón, Paulis, la comparto. Muchas gracias. ¿Algo más, Paulis? No, Pipe, muchas gracias a ti. A ti, muy amable. ¿Otro compañero quiere compartir las ideas que le surgen a partir de este video? Para enseñar. Buenos días. Buenos días, María Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Cuéntame. Bueno, mira, pues yo fui la del comentario de Yo Espío, ¿cierto? Ah, ya. Y por ejemplo, ese tipo de juegos, pues yo los utilizo en la clase de inglés pensando en que pues como lo coloqué al final, ¿cierto? Lo coloqué al final en el Padlet, en que el mundo es geométrico, lo decía Paula ahorita. El mundo es geométrico y todo a nuestro alrededor tiene formas. De pronto no todas las formas estándar. Entonces, por ejemplo, digamos que yo para las clases de inglés, y por ejemplo ahorita pensando en la virtualidad y que los chicos están en casa, adaptar por ejemplo ese juego, pero con las cosas de su hogar, ¿cierto? Entonces, pues yo no me voy a poner a mirar qué es lo que tienen los niños en su entorno, pero sí, por ejemplo, les voy a decir en inglés o en español, quienes lo deseen adaptar, les diría, yo espío algo cuadrado que está sobre la mesa y esperaría que me mostraran una servilleta, por ejemplo, si es cuadrada, ¿cierto? Entonces, pues es un modo como de adaptar el juego con las cosas que están en el contexto, en el entorno inmediato de los niños. Entonces, pues, me he declarado siempre nula para las matemáticas o para todas estas cosas, pero por ejemplo la geometría es algo que está en todo, la matemática también. Entonces, pues eso se puede adaptar para cualquier asignatura. Exactamente. Tú dices algo ahí muy importante, María Isabel, y es que tú siendo pues de inglés, esas apreciaciones que tienes acerca pues del pensamiento espacial son muy precisas, y es cierto, ¿sí? Lo que tiene que ver con el pensamiento espacial y los sistemas geométricos lo vivimos a diario, ¿cierto? Con ese mundo de las formas todos nos relacionamos, es lo que está en nuestro entorno. Es quizás esa parte de las matemáticas que de cierta forma es más cercana a nosotros porque es nuestra cotidianidad y está en todos lados. Entonces, muchas gracias por esa apreciación. Muy interesante el juego, lo que tú dices, permite articular diversas áreas como tal, así como tú lo dices, el inglés con matemáticas, por ejemplo, así como tú lo planteas. Entonces, muy interesante esa propuesta. Bueno, de pronto otro docente quiere hacer algún comentario al respecto. O tenemos algo en el chat, Aleja, sobre esto. Sí, Juan, tenemos un comentario en el chat. La profe Ana Rosaura nos dice que utilizar todos los objetos del entorno para realizar la geometría tridimensional y plana. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar. Con el momento de estructuración. En este momento de estructuración, entonces vamos a retomar esa definición que desde los lineamientos curriculares nos hace el MEN acerca del pensamiento espacial y los sistemas geométricos. Y este es entendido como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas traducciones o representaciones materiales,
¿Eso qué quiere decir? Que el pensamiento espacial entonces tiene que ver con esa abstracción que nosotros hacemos de la realidad para crear nuestros propios modelos mentales que de cierta forma atiendan o den respuesta. ¿Sí? Lógicamente, entre más experiencias tenga el sujeto, tenga la persona acerca de esa, con esa realidad, pues más cercano van a ser esas respuestas a lo que realmente pasa o a cómo es realmente esa realidad, ¿listo? Entonces, acá pues yo quiero retomar un ejemplo que en días pasados comentaba el compañero Julián, y es acerca de lo que pasa con el desarrollo del pensamiento espacial y cerebro en determinadas personas según su oficio. Entonces vemos que, por ejemplo, los taxistas, aquellos que ya han muchos años en el oficio, tienen una ubicación espacial impresionante, ¿sí? Y esto pues es notable sobre todo en ciudades grandes o en sitios en donde las direcciones son muy complejas y ellos tienen la facilidad de ubicarse de una forma que van con estas direcciones y con estos recovecos de una forma muy fácil. Entonces toda esa experiencia, toda esa vivencia ha generado en el cerebro de estas personas ciertos cambios para tener una adaptación y una comprensión de ese espacio que lo rodea. Eso no solo sucede con el pensamiento espacial, sucede con todos los demás pensamientos, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, cómo las personas que manejan una tienda de toda la vida, por muchos años, también tienen una gran habilidad numérica, ¿cierto? No necesitan utilizar calculadoras, sino que hacen unos cálculos mentales tan rápidos que nos sorprenden, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, con las personas que tienen una revoltería o tienen una carnicería. Esas personas, a partir de su experiencia, han vivenciado tanto esa realidad que ya, por ejemplo, su aproximación en cuanto a la medida es muy, muy, muy precisa, sin necesidad de utilizar, pues, un instrumento para hacer esas mediciones, sin necesidad de utilizar una pesa o una balanza. Hacen el cálculo de cuánto es una libra, de cuánto es un kilogramo, sin necesidad muchas veces de utilizar estos instrumentos de medida. Entonces, esa experiencia es la que enriquece el desarrollo de esas abstracciones que hagamos de la realidad en lo espacial y en los demás pensamientos. Por eso la idea es que nosotros como docentes desde la escuela enriquezcamos esas experiencias que tienen nuestros niños para comprender esa realidad. Eso es lo que se pretende entonces. Y para hacerlo, pues desde el ministerio también nos proponen que se debe hacer una intervención didáctica a la geometría a partir de tres pilares, que son la percepción de las formas, es decir, cómo se conciben las formas, cómo se reconocen, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades, cómo se pueden interrelacionar a partir de esas propiedades. Un segundo pilar o eje que tiene que ver con las transformaciones, es decir, cómo podemos manipular esas figuras y cuerpos geométricos para que cambien, por ejemplo, sus dimensiones, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de ampliación y reducción de figuras. Y un tercer eje que tiene que ver con los movimientos, que es cuando los movemos en el plano y les hacemos, por ejemplo, traslaciones y rotaciones. Eso se evidencia también en nuestros referentes de calidad en algo que llamamos ejes de progresión y los DBA, ¿cierto? Que aparecen en las mallas de aprendizaje. En esas mallas de aprendizaje tenemos un primer eje que tiene que ver con ese pensamiento espacial alrededor de las formas y sus relaciones. Ese eje de progresión va desde el grado primero hasta el grado 11 y tiene que ver con este primer eje que les nombré sobre la percepción de las formas. En el caso del grado cuarto, el DBA que corresponde, pues siempre, para ese eje siempre va a ser el DBA 6 y tiene que ver con identifica, describe y representa figuras bidimensionales y cuerpos tridimensionales y establece relaciones entre ellas. Entonces, lo que estamos tratando en el día de hoy tiene que ver exactamente con ese DBA 6 que corresponde a ese eje de progresión. Hay otro eje de progresión pues, que articula esos ejes 2 y 3 sobre transformaciones y movimientos que habla sobre la localización en el espacio y trayectoria recorrida, que para el grado cuarto tiene que ver con el DBA 7 de identificar los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje y las modificaciones que pueden sufrir las formas. Entonces les recuerdo que en el día de hoy estamos trabajando alrededor de este eje de progresión que tiene que ver con este primer pilar y con el DBA 6. En el grado quinto sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Pues los ejes de progresión, como les comentaba, no cambian, van a seguir siendo los mismos,
lo que va progresando es el DBA. En este caso el DBA 6 para quintos identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo geométrico en términos de la bidimensionalidad. Y vamos a trabajar un poquito alrededor de esto a partir del circuito de observación que vamos a hacer. Y el DBA 7, que tiene que ver con el eje de localización en el espacio y trayectoria, nos dice que describe y localiza la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano. Entonces vamos a trabajar alrededor del DBA 6 en los grados cuarto y quinto durante esta sesión. Eso como para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahora sí, adentrándonos en este modelo de razonamiento de Van Hill, pues es un modelo que trata de dar respuesta a esta pregunta que estamos planteando acá en este momento. Y es si nosotros como docentes nos hemos preguntado alguna vez ¿por qué en algunas ocasiones te esfuerzas mucho en explicar algo y tus estudiantes parecen no comprenderlo? Pues yo sé que como docentes eso lo hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas y lo hemos pensado, lo hemos reflexionado. Y los que hemos enseñado matemáticas, pues seguramente nos lo hemos preguntado también o nos lo hemos preguntado más. En muchas ocasiones preparamos unas clases y unas actividades que nosotros pensamos, fue pucha, con esto, mejor dicho, los pelados van a quedar volando, qué actividad tan buena. Y llegamos al salón y la desarrollamos y a veces nos frustramos, ¿cierto? Nosotros, no, pero ¿qué pasó? Los pelados no entendieron nada, esto se fue por otro lado, ¿qué ocurrió ahí? Entonces uno a veces como que se pregunta eso, ¿cierto? Aleja, ¿a ti te ha pasado o no? Sí, Juan, claro, nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿cierto? Que planeábamos, preparamos algo y lo diseñamos pues de esa manera que pensamos que va a ser muy claro para nuestros estudiantes y nos encontramos en ocasiones con que muchos o algunos de esos estudiantes de pronto no llegan a la claridad o no les queda todo tan claro como habíamos pensado, ¿cierto? Nos ha pasado, claro que sí. Listo, muchas gracias, Aleja. Entonces, alrededor de esa pregunta es que la pareja Van Hill desarrolló su investigación y ellos elaboraron un modelo que muestra las características de las diferentes formas de razonamiento habituales en las clases de geometría. Es decir, ellos establecieron cómo el estudiante razona geométricamente en nuestras clases de matemáticas. Y además, el modelo que plantean nos da unas pautas para organizar la enseñanza de la geometría de manera que se ayude a los estudiantes a mejorar sus formas de razonamiento. Entonces, nos permite identificar ¿en qué nivel de razonamiento geométrico está el estudiante en nuestras clases específicamente de geometría? ¿Y cómo podemos mejorar esas formas de razonamiento como tal? Entonces, con eso, pues, ellos se aproximan a unas respuestas a esa pregunta que les planteamos anteriormente. Este modelo de Van Hill, entonces, que fue creado pues, por una pareja de holandeses, nos plantea 5 niveles en ese razonamiento, empezando por un nivel de reconocimiento, un nivel de análisis. Dicen los expertos que los estudiantes en básica primaria pueden lograr estos 2 niveles, el de reconocimiento y el de análisis, pero teniendo en cuenta que no necesariamente el nivel de reconocimiento solo se desarrolla en los grados inferiores. Es posible que en los grados superiores, en cuarto y quinto, tengamos estudiantes que estén en un nivel de reconocimiento. Entonces, por eso les hablaba ahora de la importancia de enriquecer las experiencias que tienen los estudiantes con el estudio de las matemáticas, ¿cierto? Un estudiante que de pronto no tenga mucha experiencia en cuanto al pensamiento espacial, en el grado quinto va a estar en un nivel de reconocimiento. Y eso pues, sé que todos en esos grados tenemos estudiantes que están en ese nivel. Entonces, en básica primaria, pues espera que los estudiantes alcancen o desarrollen estos 2 niveles de Van Hill, el nivel de reconocimiento y análisis. Y es probable que tengamos algunos estudiantes que sean muy avanzados en matemáticas que lleguen a un nivel 3 de deducción informal. Es decir, que tengan ya la capacidad de articular diversas propiedades y características de esas figuras y cuerpos geométricos para interrelacionarlas como tal, ¿sí? Algo que tiene que ver con lo que Paula nos planteaba ahora acerca de las propiedades del rectángulo, ¿cierto? Y cómo un cuadrado puede ser un rectángulo, por ejemplo, en esa definición. Entonces, estudiantes que reconozcan esas definiciones que son más complejas y que las utilicen, podrían estar en esta fase ya de deducción informal. Pero pues no muchos estudiantes van a estar ahí, solamente aquellos que son muy avanzados. Se habla en el modelo de Van Hill también de 2 niveles,
que son superiores, un nivel de deducción formal y un nivel de rigor. Estos niveles, pues, solo lo alcanzan aquellas personas que trabajan muchísimo con las matemáticas, que son profesionales en el campo y que se dedican, pues, a este trabajo axiomático y de demostración rigurosa como tal. Por lo tanto, solamente estas personas desarrollan estos niveles. Decimos que en la etapa escolar se desarrollan estos tres niveles como tal, los primeros tres, que son los que vamos a retomar durante esta sesión, y en básica primaria se desarrollan estos dos niveles iniciales, el de reconocimiento y el de análisis, y algunos estudiantes podrían llegar al de deducción informal. Bueno, vamos a empezar entonces mirando unas características de cada uno de esos niveles. Vamos a empezar por el nivel 1, que es el nivel de reconocimiento. Vamos a describir tres de las características que tiene este nivel, comenzando con que en el nivel 1, una de esas características es que los estudiantes o las personas van a tener una percepción global de las figuras geométricas. Es decir, cuando hablamos de percepción global, es lo que percibimos a través de los sentidos. En este caso, a través de lo visual y a través de lo táctil, es decir, cómo al manipular se reconocen unas características de esas figuras y de los objetos como tal. Se presta atención casi exclusivamente a las propiedades físicas, entonces se diferencian esos cuerpos geométricos, es por su tamaño y por su color como tal, por así decirlo. Se consideran los objetos geométricos de manera individual, es decir, cada uno es un caso aislado. Es difícil relacionar un cuadrado con un rectángulo, ¿sí? Cada uno es un caso particular como tal. Y a partir de esa evidencia, de esa percepción y de esas propiedades físicas que se reconocen, hace que el objeto sea único e irrepetible y que sea difícil establecer unas comparaciones con otros objetos que podrían ser similares. Entonces vemos que puede ser un nivel incipiente, lo veríamos nosotros así, pero gran parte de nuestros estudiantes en los grados cuarto y quinto siguen en ese nivel. Acá tenemos pues un ejemplo como para aclarar un poquito eso, y es que un estudiante en este nivel es capaz de nombrar y reproducir un cuadrado y un paralelogramo, pero no puede expresar que el cuadrado tiene cuatro lados iguales, que el paralelogramo tiene lados paralelos 2 a 2, ni reconoce similitudes y diferencias entre ellos. Simplemente son formas físicamente diferentes, es decir, lo reconoce por su tamaño, por su color, pero no va a llegar a establecer entonces que el cuadrado tiene cuatro lados iguales, que tiene cuatro ángulos rectos, que el paralelogramo tiene lados paralelos 2 a 2, que los lados paralelos opuestos son iguales. Eso no lo hace el estudiante en el nivel 1, ¿cierto? Mucho menos pues va a establecer que el cuadrado también tiene unas características de paralelogramo, ¿cierto? Que tiene lados paralelos 2 a 2 y que son iguales. Eso no lo va a establecer como tal. Bueno, otra de esas características es que al describir objetos geométricos se utilizan con frecuencia referencia a objetos físicos, como se parece a, tiene forma de. Es decir, el estudiante relaciona un rectángulo, por ejemplo, con una puerta, ¿cierto? Dice una puerta, bueno, si tiene, o un rectángulo tiene, es parecido a una puerta, ¿cierto? O un cuadrado es parecido a una ventana. Y cosas por el estilo. Entonces siempre está la referencia a esos objetos físicos y cotidianos del entorno con el que el estudiante interactúa. Vamos a ver acá un ejemplo que nos habla un poquito de lo que pasa con estas características de las que les estamos hablando en el nivel 1 de reconocimiento. Y es alrededor de estas dos tareas A y B que desarrollaron dos estudiantes. En la tarea A, que se colocó a dos estudiantes de segundo de primaria, tenemos estas respuestas con respecto a una tarea, y era que el estudiante debía colorear de negro los cuadrados, ¿sí? De gris oscuro los triángulos, de gris claro los círculos y un gris más claro lo que tiene que ver con los cuadriláteros. Esta fue la respuesta de este estudiante. Y pasó algo muy interesante con este estudiante, y es que fijémonos por ejemplo acá, en este cuadrado que está en la parte inferior, que no lo coloreó, ¿cierto? Entonces, al preguntarle al estudiante, ¿por qué no coloreó ese cuadrado? Lo que él responde es, como estaba volteado, no lo pinté. Es decir, que por la posición, por el cambio en la posición de la figura,
no reconoce que eso es un cuadrado, ¿sí? ¿Cierto? Se queda con la idea de que el cuadrado siempre es aquel que está apoyado sobre una de sus bases. Si apoya ese cuadrado sobre uno de sus vértices, entonces deja de ser cuadrado para ese estudiante. Y vamos a mirar lo que pasa con este triángulo, ¿cierto? Este triángulo, miremos pues que no está apoyado sobre una de sus bases, está girado, está sobre uno de sus vértices y sin embargo lo coloreó. Al preguntárselo al estudiante qué pasó ahí, porque ese sí lo coloreó al estar girado, el estudiante no responde, porque se parece tanto a un triángulo que lo pinté. Tiene su forma con tres puntas, es decir, el estudiante no está reconociendo las propiedades del triángulo como tal, es decir, que tiene tres lados, por ejemplo, sino que se le parece un triángulo porque tiene tres puntas y por eso lo coloreó, ¿sí? Sin tener una claridad conceptual acerca de por qué es un triángulo como tal. En el ejercicio B, o en la figura B, que ya se le plantea a un estudiante de los primeros años de secundaria, se le pide al estudiante que señale con una T todos los rectángulos y con una R todos los rombos, ¿sí? Vemos que el estudiante marcó absolutamente todas las figuras, ¿sí? A todas les puso T o a todas les puso R. Al preguntarle al estudiante por qué hizo esto, por qué marcó todas, o sea, hay muchas R's, por qué marcó tantos rombos, es lo que dice, porque los rombos tienen una forma diferente a la de los rectángulos, es decir, él estableció acá cuáles son rectángulos para él, nombró este, por ejemplo, nombró este y nombró este. Los demás, que no eran para él rectángulos, los nombró todos como rombos, ¿sí? Este, pues, vemos que está muy lejos, pues, de ser un rombo como tal, pero para él la clasificación se hace eso, el rectángulo o el rombo como tal, ¿sí? Sin tener en cuenta nada más. Entonces, son estudiantes que están en el nivel 1 porque están en ese momento de reconocimiento nomás, porque reconocen las figuras porque se parecen a objetos físicos, por la percepción global que tienen de estos a través de los sentidos, por las propiedades físicas que tienen y por algo muy importante que les acabo de nombrar ahí, por la posición que tienen, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo y es que un estudiante de segundo grado de educación básica primaria puede reconocer la forma cuadrada si el dibujo está apoyado en uno de sus lados, pero no lo clasificará como cuadrado si aparece apoyado sobre un vértice. Entonces vemos acá en este GIF que nos está girando ahí, un estudiante en el nivel 1 difícilmente reconocerá que eso es un cuadrado, ¿cierto? Reconoce un cuadrado cuando está apoyado sobre sus bases, pero si el cuadrado gira o está apoyado sobre uno de sus vértices, no es un cuadrado para él como tal. Entonces él reconoce que este es un cuadrado, pero este no es un cuadrado. Usualmente el que dice que este es un rombo, ¿cierto? Entonces, esas son las características del nivel 1, compañeros. Vamos a llegar con unas conclusiones acerca de ese nivel de reconocimiento o algunos objetivos que se alcanzan en este nivel, que son importantes tenerlas en cuenta. Y es que se identifican formas geométricas básicas en diversos contextos y se reconocen figuras geométricas en objetos cotidianos o en dibujos simples en una variedad de orientaciones, ¿sí? Que es, como la relación que nos mostraban en el podcast, ¿cierto? Cómo se reconocen esas figuras básicas de acuerdo al contexto en el que vivimos, de acuerdo a esa cotidianidad con la que nosotros, o en la que nos desarrollamos como tal. Puesto que los objetos del entorno son tridimensionales, tiene sentido que los escolares se familiaricen primero con cuerpos sólidos, como esferas, cilindros, conos, pirámides o prismas, han de identificarlos por su nombre y han de reconocer algunas propiedades perceptibles. Por ejemplo, que los cilindros ruedan o que los prismas no ruedan. Entonces, ustedes nos comentaban ahorita, una profe comentaba ahora acerca de esto, ¿cierto? El espacio en el que vivimos es tridimensional, entonces es lógico pensar que ese primer acercamiento que hagan los estudiantes sea con esas formas tridimensionales. Entonces es necesario que ellos reconozcan esos sólidos primero, antes de esas representaciones bidimensionales de las figuras geométricas, que ya es una abstracción de ese cuerpo geométrico como tal. Entonces es más fácil reconocer esos sólidos y los clasifiquen como tal de acuerdo a las características de sus caras, ¿cierto? Si sus caras son curvas o sus caras son planas, ¿sí? Entonces es algo que se hace en este nivel 1 como tal. Tras manejar estas figuras tridimensionales, pueden pasar a reconocer las figuras geométricas básicas del plano. Por ejemplo, calcar objetos. Este paso entonces se da después
y lo vamos a ver en el circuito de observación, cómo al calcar una de las caras de esos objetos tridimensionales nos resulta una figura tridimensional, ¿sí? Se hace ese paso también. Entonces, es importante tener en cuenta estos objetivos en el nivel de reconocimiento como tal que alcanzan las personas. También han de ser capaces de construir formas geométricas y composiciones de estas con distintos materiales como cartón, palillos, etc. Y es cuando, entonces cuando los estudiantes hacen las representaciones, por ejemplo, utilizando pitillos, plastilina o palillos como tal, para hacer la representación de esos objetos como tal de forma tridimensional y dimensional también. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a un segundo nivel que se llama el nivel de análisis. En este nivel de análisis vamos a mirar una característica y es que se emplean propiedades matemáticas en sus razonamientos para realizar tareas o resolver problemas. Entonces, mientras en el nivel 1, las personas hacen un reconocimiento de las figuras por la percepción global que tienen de ellos, por su posición, por sus propiedades físicas, en el nivel 2, que es de análisis, ya hay una referencia a las propiedades matemáticas como tal de los objetos. Es decir, pasamos de esa parte vivencial, el reconocimiento de lo que existe como tal en cuanto a lo espacial en el contexto, a una representación o a una abstracción mental que considera elementos matemáticos, considera propiedades matemáticas como tal de las figuras o de los objetos. Entonces vamos a tener acá un ejemplo en donde tenemos unas definiciones y tenemos tres definiciones de tres figuras geométricas como tal, del cuadrado, del rombo y del rectángulo. Entonces la definición del cuadrado nos dice que es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos con los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos rectos. Tenemos la definición del rombo, que es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos, los cuatro lados iguales y ángulos opuestos iguales. Y tenemos la definición de rectángulo, que es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos, dos pares de lados opuestos de igual longitud con los cuatro ángulos rectos. Y tenemos esta figurita que nos muestran acá. La tarea es identificar de qué tipo es este cuadrilátero. Si es un cuadrado, si es un rombo o si es un rectángulo o si esta figura como tal puede responder a más de una de esas definiciones. Entonces, profes, pueden leerlo ahí nuevamente y queremos la participación de algunos de ustedes para que nos clasifiquen esa figura, si es un cuadrado, si es un rombo, si es un rectángulo, si puede existir una articulación de varias de esas definiciones como tal en esa figura. Entonces, profes, los escuchamos o si nos escriben por el chat también. ¿Quién nos quiere hablar? A ver, yo. Bien pueda, Luis Fernando. Pues yo considero que reúne las tres características. Cuadrado, que tiene los cuatro lados opuestos paralelos, iguales, ángulos. Ah, perdón, no, no. Solamente reúne. Es cuadrado. Sí. Y reúne también la de rombo. Sí. Y rectángulo, porque también tiene los lados opuestos paralelos. Y es que mide aquí los ángulos, también son rectos. Listo. Listo, ¿algún profe? Ángulos opuestos iguales. Listo, listo, Luis Fernando. Entonces usted dice que esa figura es un cuadrado, un rombo y también es un rectángulo, ¿cierto? ¿Algún profe que no esté de acuerdo con lo que nos acaba de plantear Luis Fernando? ¿O todos estamos de acuerdo? Pipe, pues ahí habría que mirar. Porque es que una de las definiciones es que los ángulos, pero los ángulos internos. ¿Paulis? Bueno, se nos fue Paula. O soy el único que no la escucha. Sí, entonces hay que poner como mucho cuidado al análisis que se hace a la figura. Paulis, es que no te alcancé a escuchar. Todo lo que dijiste, pues, como que se entrecortó. ¿Será que nos puede repetir? No, Pipe, es que tengo ahí como un pequeño problema con el internet. Me vas a conectar y ya vuelvo y me conecto.
Listo, Pablo, listo. Aleja, ¿de pronto tenemos algún comentario en el chat al respecto de esta situación o no? Sí, Juan, tenemos unos profes que han ido como opinando. La profe Pastora dice que cumple las, reúne las características de cuadrado y rombo. La profe Claudia Viviana también, cuadrado y rombo. Y la profe Clara Loaiza también dice que cuadrado y rombo. Bueno, listo, muy bien. Bueno, profes, entonces, si observamos esta figura, miremos las, la definición del cuadrado, ¿cierto? Cuadrilátero con dos, pares de lados opuestos paralelos, ¿cierto? Este es paralelo a este también es paralelo a este, con los cuatro lados iguales. Ahí pues observamos que los cuatro lados son iguales y los cuatro ángulos son rectos, y esos cuatro ángulos miden 90 grados. Entonces, es un cuadrado. Miremos si es un rombo. Cuadrilátero, sí, con dos pares de lados opuestos paralelos. Claro, este lado es paralelo a este también es paralelo a este. Los cuatro lados iguales, sí, esos cuatro lados tienen la misma longitud. Y ángulos opuestos iguales, es decir, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo también es igual a este ángulo. Teniendo en cuenta esa definición, podemos decir que también es un rombo. Rectángulo, es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos, sí. Dos pares de lados opuestos de igual longitud, este lado y este que es opuesto tienen la misma longitud. Y tiene este también, y tiene los cuatro ángulos rectos. Entonces, esa figura cumple con esas tres definiciones, ¿sí? Pero hay que considerar algo, profe, si es que a pesar de que esta figura cumple con las tres definiciones, podemos decir entonces que los cuadrados están dentro de la familia de los rombos, ¿cierto? Pero no todos los rombos son cuadrados, ¿cierto? Sabemos que en los rombos, lo que la diferencia de los cuadrados es lo que tiene que ver con los ángulos. Mientras en los cuadrados los cuatro ángulos son rectos, en los rombos no. En los rombos la característica es que los ángulos opuestos son iguales. Y en los rombos vamos a encontrar que estos ángulos opuestos son iguales. Hay dos que son agudos y hay dos que son obtusos como tal, pero no tiene ángulos rectos. Entonces un cuadrado es un rombo, pero no todos los rombos son cuadrados. Y lo mismo pasa con el rectángulo, ¿cierto? ¿Todos los cuadrados son rectángulos? Sí, pero está la particularidad en donde los dos pares de lados opuestos son iguales, pero pueden tener diferente longitud. Es decir, estos dos pueden ser iguales, pueden ser más larguitos y estos dos pueden ser más corticos, que es como el rectángulo tradicional que nosotros conocemos. Entonces, no todos los rectángulos son cuadrados, ¿sí? Eso que ustedes acaban de decir y lo que yo les acabo de comentar es algo que difícilmente el estudiante establece todavía en el nivel 2. O sea, lo ideal es que llegue hasta allá, pero él lo que hace es una identificación de esas características o de esas propiedades de las figuras y de los cuerpos como tal, un poquito aisladas, ¿sí? Entonces, el estudiante acá como tal, lo lógico que él haría es decir que esto es un cuadrado como tal, ¿sí? Él va a identificar estas propiedades por separado. Lo ideal es que llegue a integrarlas y establecer las conclusiones que nosotros como docentes acabamos de decir. Bueno, vamos a pasar a otras características de ese nivel 2 que tienen que ver con lo siguiente. Hay una segunda característica que nos dice que los estudiantes pueden manejar clasificaciones simples, pero tienen dificultades con las clasificaciones basadas en definiciones complejas, como fue la que acabamos de mostrar en esa característica 1. Se reconoce de forma explícita que las figuras y cuerpos geométricos están formados por partes, propiedades y elementos matemáticos, pero no se establecen relaciones matemáticas entre ellos, que fue lo que también mencionamos ahorita de cierta forma, que es mirar solamente particularidades de esas propiedades, pero no cómo se pueden interrelacionar esas propiedades para diferentes figuras o cuerpos geométricos. En una cuarta característica es que la definición de un objeto geométrico consiste en una lista con muchas de las propiedades aprendidas. Ante una definición diferente de la que han aprendido, los estudiantes rechazan la nueva y siguen utilizando la suya. Entonces, por ahí la profesora Paula nos mencionaba algo al respecto ahora al inicio cuando hablábamos acerca del rectángulo como tal, ¿cierto? Y es que una definición inicial que muchas veces nosotros damos como docentes es que el rectángulo se caracteriza por tener dos lados cortos y dos lados más largos, ¿sí? Eso es una definición simple. Más adelante, otro docente llega y da la definición en donde se incluye el cuadrado también como rectángulo, pues simplemente lo que hace el estudiante
es que va a tener una resistencia a ese cambio, ¿sí? Y se va a quedar con la primera definición que tiene, que un rectángulo es el que tiene los dos lados cortos y dos lados largos, y no va a aceptar el cuadrado como un rectángulo. Entonces es algo que pasa en el nivel 2, hay cierta resistencia a esas propiedades o a esas ideas que son un poquito más complejas. Vamos a tener en cuenta un ejemplo, teniendo en cuenta entonces las definiciones de la primera característica, ¿cierto? Y es lo que les mencionaba ahora, ¿cierto? Los estudiantes habitualmente entonces van a clasificar las figuras que les mostraba anteriormente como un cuadrado, como un rectángulo y como un rombo, con propiedades muy diferentes, ¿sí? Y una clasificación teniendo en cuenta estas definiciones que son más complejas, pues el estudiante no las va a hacer todavía en nivel 2. Y es considerar que el cuadrado tiene unas características que también lo hacen pertenecer a la familia de los rectángulos y unas características que también lo hacen pertenecer a la familia de los rombos como tal. El estudiante en el nivel 2, pues es muy difícil que llegue a este tipo de interrelaciones entre las propiedades de las figuras. Algunos objetivos del nivel de análisis. Describir propiedades y elementos de figuras. Ejemplo. Describir cuerpos geométricos para que otro compañero lo reconozcan. Entonces es cuando se coge un cuerpo geométrico y un estudiante hace las descripciones de las propiedades que tiene este cuerpo. Por ejemplo, las caras que tiene, los vértices que tiene, las aristas que tiene. Y el otro compañerito debería reconocer qué cuerpo es. Entonces este tipo de actividades tienen que ver con el nivel 2. Otra sería desarrollar la capacidad de generalización a partir de le entendí perfectamente. Otra es elaborar conjeturas. Entonces un ejemplo alrededor de esto es que hacer conjeturas y verificarlas en casos concretos. Un ejemplo sería ¿qué figura se obtendrá al unir los puntos medios de un rectángulo? Entonces acá el estudiante, sin necesidad de tener ninguna representación pictórica, por así decirlo, de la situación, debería llegar a una conjetura sobre esto, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan, profes? Si les planteo esto, ¿a qué conjetura podrían llegar? ¿Qué figura se obtendrá al unir los puntos medios de un rectángulo? ¿Qué figura se obtendrá? De pronto alguien ahí lo puede visualizar así, o muy difícil. Para hacer eso... Dos cuadrados, ¿no? ¿Cómo, Ana? Dos cuadrados. Dos cuadrados, bueno, listo. Entonces, lo vamos a explicar un poquito mejor, ¿cierto? Entonces, nos dicen, ¿qué figura se obtendrá al unir los puntos medios de un rectángulo? Tengo esta hoja, pues, que tiene forma de rectángulo, ¿cierto? Y vamos a ubicar los puntos medios. Los puntos medios del rectángulo, que sería, entonces, establecer los puntos medios de cada uno de sus lados. El punto medio de este lado, de este y de este, ¿sí? Los voy a marcar con colorcito para que se vean y ya se los muestro. Juan, si puedes de pronto correr un poquito hacia atrás la hojita para alcanzarla a ver más enmarcada la cámara. Muchas gracias, Ale. Ahí de pronto se ve mejor, Ale. Sí, perfecto, ahí. Ahí vemos entonces los puntos rojos, que son los puntos medios entonces del rectángulo. Tengo este punto medio a este lado, este otro punto medio, este punto medio y este punto medio, ¿cierto? Entonces nos dicen, ¿qué figura resulta al unir esos puntos medios? ¿Cómo los podemos unir? Pues trazando líneas que unan esos puntos, ¿cierto? Entonces, sin necesidad de trazar los profes, ¿qué figura será la que resulta? Si uno de estos puntos medios, ¿qué figura resultará? ¿Quién nos dice? Para mí, cuatro rectángulos. Bueno, el profe dice que cuatro rectángulos, ¿cierto? Vamos a unir solo con líneas estos puntos. O sea, de acá hasta acá, y acá hasta acá, y acá hasta acá, y acá hasta acá, ¿cierto? Sin que se crucen esas líneas. Un cuadrado puede ser. Bueno, por acá les dice que un cuadrado puede ser, ¿cierto? Un cuadrado y un rectángulo, y un rombo también puede ser. Listo, bueno, muy bien. Cuadrado y rombo en la casa. ¿Cómo? Cuadrado y rombo. Cuadrado y rombo, también estoy de acuerdo. Cuadrado y rombo, listo, nos dicen por acá. Entonces, voy a hacer el trazado de la figura acá. Denme unos segunditos. Bueno, en el chat nos están diciendo que se formaría un rombo. Otra profe también nos dice que un rombo. Y otra profe nos dice que cuatro triángulos.
Listo, bueno, muy bien. Vamos a mirar entonces la figura que se nos forma. Entonces, profe, se nos forma esta figura, ¿cierto? Buenos días. Se nos forma esta figura. ¿Sí la observamos ahí? ¿Será que esa figura es un cuadrado, cierto? Pues que está ahí rotado. ¿Será que es un rombo? Un cuadrado y un rombo, los dos. Un cuadrado y un rombo, listo. Podría ser, ¿cierto? Pues para hacerlo con más precisión tendríamos que medir los ángulos para mirar si esos ángulos son rectos o son agudos o son obtusos. Y determinar si son agudos y obtusos, pues sería un rombo. Si son rectos, sería un cuadrado como tal. Entonces esta es la figura que se nos forma. Alguien hablaba de cuatro triángulos. Sí, efectivamente, si miramos la parte externa de la figura, se nos forman cuatro triángulos, ¿cierto? Uno, dos, tres. Es verdad. Ahí tenemos los cuatro triángulos que se nos forman. Sí, esta es la figura que les estoy proyectando ahí. Mirándola pues así como la ligera, uno diría que tiene unos ángulos como obtusos y agudos, entonces es como un rombo, ¿cierto? Pero pues habría que medir esos ángulos para establecer si son rectos, entonces sería también un cuadrado. Bueno, profes, entonces miremos que a veces no es fácil llegar a esas conjeturas si no hacemos pues como la representación pictórica como tal, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos de pronto es como el doblez con la hoja y entonces decimos que nos salen cuatro rectángulos, ¿sí? Entonces, a este tipo de conjeturas también debe llegar los estudiantes en el nivel 2. Bueno, vamos a pasar al nivel 3, que es un nivel ya más avanzado de clasificación, que era lo que les mencionaba al inicio, y es un nivel en el cual algunos estudiantes de básica primaria llegan, unos estudiantes pues que lógicamente vamos a tener avanzados como tal. Tiene unas características, sí, y es que a diferencia de los estudiantes del nivel 2, los que razonan en el nivel 3 sí utilizan las propiedades mencionadas en las definiciones que se proporcionan para relacionar las de una definición con las de las otras y concluir que los cuadrados también se identifican como rombos y como rectángulos. Es decir, la conclusión a la que llegamos con el ejercicio que mostrábamos en una característica anterior del nivel 2. En el nivel 3, el estudiante ya establece estas interrelaciones, ¿sí? Que de acuerdo a estas definiciones, un cuadrado entonces tiene características de rectángulo y que tiene también características de rombo. Un estudiante de nivel 3 puede hacer eso. Y un estudiante de nivel 3 también puede hacer unos procesos de generalización. Y para eso, entonces, vamos a diligenciar esta tabla que tiene que ver con las características de los prismas. Si el estudiante va desarrollando poco a poco esta tabla y estableciendo los números de lados en la base, los números de cara, el número de vértices, el número de aristas, el estudiante está en nivel 2. Pero si el estudiante, después de hacer este proceso, llega a un nivel de abstracción en donde me puede identificar para cualquier tipo de prisma de n lados, es decir, de 20, de 30, de 50, de 100 lados, cuántos lados tiene la base, cuántas caras, cuántos vértices y cuántas aristas, a partir de una generalización matemática, ese estudiante está en nivel 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo nos va, para eso va a pedir la ayuda de Aleja. Entonces yo voy a desarrollar el prisma triangular, ¿sí? Que lo tenemos acá. Tenemos esa referencia pues, visual para hacer el ejercicio de los primeros tres. Aleja, tú me colaboras ahorita con el cuadrangular, ¿sí? Claro que sí, Juan, acá estoy pendiente. Y le vamos a pedir a un docente que nos colabore con el pentagonal. Y de acuerdo a eso vamos a mirar entonces cómo podemos llegar a la generalización como tal. Entonces vamos a mirar el prisma triangular. El prisma triangular vamos a mirar entonces número de lados en la base. Entonces sabemos que este prisma tiene dos bases, esta que está acá superior y esta en la que está apoyado, por así decirlo. Tiene forma triangular, entonces es un triángulo, por lo tanto, número de lados en la base, tiene uno, dos, tiene tres lados. Sí, tiene tres lados, ahí ya apareció. Vamos a ver el número de caras. El número de caras entonces está determinado por estas dos bases más estas caras laterales, que ahí podemos observar que tiene una, dos, tres. Entonces, tres y dos nos da cinco caras. Los vértices que son estos puntos en donde se unen las aristas, esto es de acá, entonces vemos que tiene uno, dos, tiene tres vértices en esta base superior
y en esta base en la que está apoyado inferior tiene otros 3 vértices, es decir, que en total tiene 6 vértices. Ahora vamos a mirar la cantidad de aristas. Las aristas son los bordes, ¿sí? O estas líneas en donde se unen las caras. Entonces vemos que este tiene una arista, 2, 3 aristas, en la base inferior tiene otras 3 aristas, van 6, y tiene en las caras laterales otras 3. 7, 8 y 9. Entonces, ese prisma triangular tiene 9 aristas. Entonces, quedamos en que tiene 3 lados en la base, 5 caras, 6 vértices y 9 aristas. Listo, Aleja, ¿me colaboras con el cuadrangular, por favor? Listo, sí, Juan. Bueno, igual, lo podemos hacer con la representación gráfica que hay en la diapositiva que nos está proyectando Juan, o pues yo lo voy a hacer en este caso también usando esta cajita que tiene forma de prisma con base, vamos a contar los lados. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el número de lados en la base, como lo hizo Juan contando, mirando que hay 2 bases, ¿cierto? Una base superior, una base inferior, y esas bases entonces tienen 1, 2, 3, 4 lados. Este prisma cuadrangular tiene 4 lados en su base. Ahora vamos a mirar la cantidad de caras. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar o determinar o contar, más bien contar la cara de las bases, o sea, 1 y 2, la superior, la inferior y la superior, 1, 2, y las que rodean la figura, ¿cierto? Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 2 en las bases y 4 en el contorno de la figura, ¿sí? Entonces en un total serían 6 caras. El número de vértices, entonces como vértices tenemos aquellos puntos donde se unen las aristas. Entonces tenemos en la parte inferior o en la base, tenemos 1, 2, 3, 4 vértices, y en la parte superior tenemos 1, 2, 3, 4 vértices. 4 en la parte inferior y 4 en la parte superior, o sea, un total de 8 vértices. Y para el caso de las aristas, que son estos bordes, como les decía Juan, donde se unen las caras, entonces vamos a tener en la parte inferior tenemos 1, 2, 3, 4. En la parte superior otros 4, son 8. Y alrededor de la caja tenemos entonces 1, 2, 3, 4. Otros 4, entonces en total tendríamos 12. Listo, 12 aristas. Muchas gracias, Aleja. Le vamos a pedir el favor a uno de los docentes que nos colabore con el prisma pentagonal, ¿cierto? Ese pues es un poquito más complejo, pero igual acá tenemos la referencia visual que nos ayuda mucho para hacer entonces lo que nos pide la tabla. ¿Quién nos quiere colaborar con el pentagonal? ¿Quién es, por favor? Luis Fernando, bien pueda, muchas gracias. Bueno, el pentagonal tiene en la base 5 lados, tiene 7 caras, 10 vértices y 15 aristas. Listo. Profe, ¿usted cómo hizo para establecer tan rápido eso? O sea, ¿cómo hizo para saber qué tiene siete caras? La base, pues si es pentagonal, son los 5 lados. ¿Sí, las caras, pues se cuentan 5 las 5 caras del pentágono alrededor y las 2 caras de las bases. Sí. Los vértices. Pues se cuentan 5 vértices en cada una de las caras, 5 y 5, 10. Sí, señor. Las aristas, las 5 aristas que hay alrededor, más 5 aristas por cada base. Serían 5, 10, 15. Sí, señor. Muchas gracias, Luis Fernando. De pronto, otro profe que se atreva a decirnos el hexagonal. Pues el hexagonal ya les aparece en 6 lados en la base. Yo, Fernando Gaviria. Fernando, bien pueda. El hexagonal, sí, señor. Tiene 6 lados en la base, sí. Tiene 8 caras, sí, señor. 12 vértices y 18 aristas. Muy bien, listo. Muchas gracias, Fernando. Voy a seguir pasando acá el decagonal, que sería entonces, en este sentido, uno de 20 lados sería así. ¿Quién nos quiere decir el de 30 lados cómo sería? 30 lados, pues tiene 30 lados en la base. ¿Cuántas caras tendría? 32. Alexander nos dice que tiene 32. ¿Cuántos vértices? 60. 60, listo. ¿Y cuántas aristas? 90. 90, muy bien. Bueno, y alguien que nos diga esa generalización, ¿cómo sería? Hasta ahí un estudiante en nivel 2 nos puede desarrollar la tabla.
considerando algo muy importante, y es que le estamos dando los datos en una tabla para que pueda reconocer patrones, ¿cierto? Y a partir de estos lados vaya construyendo unas caras, una cantidad de vértices y una cantidad de aristas. Ahí está el estudiante en nivel 2. Para que el estudiante, la persona, llegue a nivel 3, debe darnos como esa fórmula, por así decirlo, matemática, con la cual podemos hallar la cantidad de caras, vértices o aristas de cualquier prisma. ¿Quién nos dice entonces cuál sería esa formulación? Creo que el número de lados sería n, el número de caras n más 2, el número de vértices sería n por 2 y el número de aristas n por 3. O 3n. Muy bien, ¿cierto? Entonces, en lo que observamos acá en la tabla, vemos que siempre el número de caras es el número de lados más 2. El número de vértices se encuentra multiplicando por 2 la cantidad de caras. Y el número de aristas se encuentra multiplicando por 3 la cantidad de caras. ¿Sí? Si un estudiante llega a esta generalización, es un estudiante en nivel 3. Bueno, profes, muchas gracias por su participación. Vamos a ir concluyendo esta parte de estructuración hablando un poquito de evaluación. Y es que la evaluación de estos niveles de razonamiento de Van Hill en lo que tiene que ver con lo geométrico, pues como en todo lo demás de geometría y en todos los tipos de pensamiento matemático, siempre se debe hacer a partir del planteamiento y resolución de problemas. ¿Por qué? Porque la forma de resolver las diferentes situaciones problemáticas es lo que nos da cuenta del nivel en el que está el estudiante. ¿Sí? Esas estrategias que él utiliza, esas heurísticas, dan cuenta si está en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. Sí, recordemos que esa evaluación, pues, que es así literal, en donde de pronto preguntamos por esas propiedades de las figuras y de los cuerpos geométricos, así de forma literal y memorística, es de corto plazo y no nos va a dar cuenta del verdadero nivel en el que está el estudiante. Si el estudiante está en nivel 1, en nivel 2, pues avanzado está y está en el nivel 3. Entonces, la resolución de problemas como tal es la forma en la que nosotros debemos evaluar a los estudiantes, no solo en el pensamiento geométrico, sino en los 5 tipos de pensamiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, profes. Vamos a terminar esta parte haciendo, pues a través de esta actividad, un poco de reconocimiento de esos 3 niveles por los que pasamos. Y la pregunta es, en su libro de geometría, José responde a las preguntas a las que se les plantea acá. ¿Cuáles figuras son rectángulos? ¿Cuáles figuras son triángulos? Y de la siguiente forma. Entonces él dice que el primero es un rectángulo, que este quizás es un rectángulo, que este no es un rectángulo. Y en cuanto a los triángulos, él dice que este sí es un triángulo, este no, y que este también sí es un triángulo. Entonces, voy a pedirle el favor al compañero Julián que nos va a lanzar una pregunta. Acá nos va a aparecer en la pantalla de Zoom, en donde vamos a ubicar entonces a José. Si José está en el nivel 1 o está en el nivel 2 de razonamiento, de acuerdo a lo que acabamos de ver en esta parte conceptual, ¿sí? De acuerdo a lo que él responde. ¿Cuáles son rectángulos y cuáles son triángulos? ¿En qué nivel estará? Juli, ¿podemos lanzar ya esa pregunta, por favor? Bueno, Pipe, listo. Vamos a enviarlo. Recordemos, profes, que va a aparecer la opción en la pantalla. Solamente dan clic en la respuesta que consideren y le dan enviar. Es lo único que deben hacer. Entonces, vamos a lanzarla. Pipe, me dice, Pipe, si se está viendo. Sí, ya se está viendo. La pregunta nos dice, con la información de las respuestas de José, ¿en cuál nivel del modelo de Van Hill podríamos clasificar su desarrollo? En el nivel 2, José es capaz de identificar que el rectángulo tiene lados opuestos iguales y que el triángulo tiene 3 lados, es decir, las formas son físicamente diferentes para él. O está en el nivel 1, es decir, José percibe individualmente cada figura, es decir, las formas son físicamente diferentes para él. Entonces, profes, no es sino que den clic si José está en el nivel 2 o está en el nivel 1 y le dan enviar. Y esperamos entonces las respuestas que ahorita Julián nos las va a compartir para que miremos entonces cómo nos va. ¿Cómo vamos, Julián, con esas respuestas? Bueno, Pipe, bien, bien, bien. Vamos sobre el 30% ya de participación. Los profes están muy activos. Vamos a darle un tiempito más para que todos participen. Listo, muy bien. La idea es que tengamos
una representación pues en esas respuestas de más del 50% para que eso sea pues como un poquito concluyente. Listo, ya estamos cerca del 50%, Juli. Sí, pero ya estamos llegando. Está muy bien. Bueno, Pipe, entonces voy a lanzar los resultados, ¿listo? Muchas gracias, Juli. Vamos a observar entonces las respuestas que ustedes dan, profes. Tenemos un 23% que dicen que es un nivel 2 y un 77% que dicen que están en el nivel 1. Es decir, José percibe individualmente cada figura. Es decir, las formas son físicamente diferentes para él. Listo, profes, muy bien, ahí coincidimos. Ese estudiante José está en el nivel 1. Miremos que él hace una percepción global de la figura. Hay algo muy importante de ese nivel 1 que les comentaba en la conceptualización y es la posición. Para el estudiante, cuando el rectángulo está acá sobre su lado más corto, él no lo reconoce como tal, como rectángulo. Si está girado, es decir, apoyado sobre uno de sus vértices, para él no es un rectángulo. Entonces, para él es un rectángulo aquel que está apoyado sobre su base más larga. ¿Listo? Para él eso es un rectángulo. Entonces, por eso el estudiante está en el nivel 1. Lo mismo pasa en los triángulos. A pesar de que dice que estos dos sí son triángulos, los está reconociendo por su propiedad física de tamaño. Pero cuando se gira el triángulo y no está sobre su base, sino sobre un vértice, no lo reconoce como tal. Por esa consideración, entonces decimos que el estudiante está en nivel 1. Está haciendo solo una percepción global, clasifica las figuras por sus propiedades físicas y por su posición. Muy bien, listo, profes. Entonces vamos a dar continuidad, con eso terminamos esa parte de conceptualización y vamos a pasar a un momento de práctica. En ese momento de práctica, entonces vamos a retomar el circuito de observación que me imagino que ya todos tienen, que todos los tutores le remitimos a su correo electrónico o a los grupos de WhatsApp, en donde en dos hojas se escriben 7 pistas. Me imagino que ya de pronto algunos lo revisaron. La idea es que en este momento entonces retomemos ese circuito de observación, vayamos por la casa resolviendo las 7 pistas y para eso vamos a tener 7 minutos. Después de esos 7 minutos vamos a hacer un proceso de socialización y entonces para quienes no lo tengan, mi compañera Alejandra en este momento en el chat va a disponer de este anexo para que ustedes lo descarguen y lo puedan analizar entonces. Listo, Aleja, ya colocaste el anexo ahí en el chat. Juan, sí, Juan, ya lo tenemos ahí en el chat para que los profes lo puedan descargar y lo puedan visualizar y hacer la actividad del momento de práctica. Listo, Aleja, muchas gracias. Entonces, ¿te parece si en 7 minutos regresamos? Son las 9:17, a eso de las 9:24. Estaríamos regresando con ustedes para que hagamos el proceso de socialización. ¿Listo, profes? Entonces, me parece muy bien. Listo, muchas gracias, Aleja. Entonces, en la tarea, vamos, profes, a resolver el circuito de observación. Vamos por la casa buscando los elementos, haciendo la descripción de qué elemento es, qué forma tiene, a qué se nos parece. De pronto, el calco, pues si lo consideran necesario, lo pueden hacer, pero simplemente pues ya en el nivel en el que nosotros estamos, de pronto no hay tanta necesidad de hacer el calco, sino que una vez reconocemos esa figura bidimensional que resulta. Y decir si el objeto rueda o no. Entonces, profes, vamos, en 7 minutos regresamos. De pronto, si algún profe tiene dificultades o no cuenta con el documento, nos lo hace saber a través del chat, o sí, a través del chat para nosotros tratar de apoyarlo.
Entonces, lo que nos dice la profe Rocío en esa pista 1, estamos hablando de un plato hondo, ¿cierto? El círculo. Que es el que nos sirve para servir la sopa, ¿cierto? Como características, pues sabemos que el plato hondo tiene capacidad, puede contener cosas, tiene forma redonda, pues siendo más específicos en cuanto a los sólidos, podemos decir que ese plato puede responder a una forma de cono truncado, ¿sí? Acá hay que hacer una aclaración, es que esta es solamente una de las respuestas, ¿cierto? Puede que alguien tenga platos que no tengan un lado curvo, que no sean pues redondos, sino que sea de forma cuadrada, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, al calcar sobre el papel, pues no le va a resultar un círculo, sino que le va a resultar otra forma como tal. Entonces, en este caso, considerando pues también lo que nos dijo la profe Gloria Rocío, nos va a resultar un círculo y el objeto va a rodar, ¿cierto? Va a rodar sobre su superficie curva, ¿cierto? Lógicamente no lo podemos soltar porque se nos quiebra el plato, ¿cierto? Sino si lo llevamos con nuestra mano. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la pista 2. ¿Qué profe nos quiere colaborar con la pista 2? No. Yo le colaboro con la pista 2. Listo, Ana, bien puede. Bueno, la pista 2 dice así: busca un objeto que te pueda divertir un poquito en el patio, aunque pues sería mejor en la calle donde tengan no tanta libertad, pero con esta pandemia nos toca quedarnos aquí en casita. Un balón o una pelota. Balón, sí. O pelota. El objeto es redondo, tiene una forma redonda, y se ubica el objeto de acá encima de una hojita, pues el grandor que se da no queda como tan igual, queda un poquito más pequeño al calcarlo. Me queda un poquito como más pequeño mío al calcarlo en la hojita. Pero, claro, es difícil calcarlo. Sí, es un poquito, sí, da como más pequeño que el balón que realmente es. Claro. Bueno. Y dice, este objeto puede rodar por alguna de las superficies, claro, ese rueda, es el que rueda mejor que el del plato. Ah, claro, ese sí no tiene ningún problema en rodar. Exacto. Listo, muchas gracias, profe Ana, por su participación. Entonces vemos acá, efectivamente, lo que ella nos dice, el objeto es un balón, ese objeto tiene forma esférica. Al tratar, pues, de calcarlo nos resulta un círculo, pero es difícil calcarlo como tal, ¿cierto? El objeto rueda, sí, rueda fácilmente. Vamos a pasar a la tercera pista. ¿Quién nos quiere colaborar con la tercera pista? Yo, Felipe. Cecilia, bien pueda. Bueno, la pista 3. Dice, mi superficie no es redonda ni triangular. Tengo dos lados cortos y dos lados largos y dos lados cortos. Dentro de mí se puede guardar mercados, zapatos, juguetes, entre otros. ¿Quién soy? Pues pueden haber muchos objetos, entre ellos un gabinete, un cajón del closet, de la nevera, yo escogí un joyero como más pequeño. Describe la forma y cómo es. Pues la forma es rectangular. Si uno ahí en la descripción uno puede decir también como el material, que tiene dos lados paralelos o dos lados cortos y dos largos, como dice ahí, o dos lados paralelos más largos. Bueno, al calcar, o sea, el contorno, la forma que se obtiene es un rectángulo, forma rectangular. Sí. Listo. ¿Ese objeto puede rodar por alguna de sus superficies? No, no puede rodar. Ese objeto no rueda porque no tiene superficies redondas o circulares. Solo tiene caras planas, ¿cierto? Solo tiene caras planas y eso no, es una figura de caras planas. Listo. Muchas gracias, Ceci, por tu colaboración. Bueno, señor. Bueno, entonces acá vemos pues la realimentación a lo que acaba de decir Ceci. Sí, pueden ser muchos objetos. Ya escogió un joyero, puede ser también una caja. Esos objetos, pues, de acuerdo a la descripción, pueden tener forma de prisma. Al calcarlos nos puede resultar un rectángulo, ¿sí? Pero también de acuerdo a la cara que calquemos podría ser un cuadrado. El objeto rueda, no rueda porque tiene todas las caras planas. Vamos a pasar a la cuarta pista. ¿Quién nos quiere colaborar con esta pista?
Profes, ¿quién nos quiere colaborar? Yo le colaboro. Ah, listo. Listo, bien pueda, profe. Listo, el cuarto dice así. Ya sobre no. Mí puedes colgar tu ropa mojadita o sequita. ¿Quién soy? Pues yo puse aquí un gancho de ropa. Describe la forma, ¿cómo es? Pues yo le puse que era, tenía forma triangular. Y pues es de, tiene distintos materiales. Puede estar hecho de plástico, hay unos que son de madera. Todo lo que, toma el objeto, colócalo sobre una hoja o con un lápiz o color, calca la superficie, el contorno, qué forma reconoces. Lo que pasa es que maneja tres lados, no son perfectos, pero a nivel geométrico me formaría más el triángulo. Bien. ¿Este objeto puede rodar por alguna de sus superficies? No, porque son lados planos. Bien. Aunque hay ganchos que tienen... en las esquinas son formas curviadas, hay distintos tipos de ganchos de ropa. Pues no sé si será ese. Claro, listo. Yo tengo otra respuesta, Felipe. Luis Fernando, bien pueda. Lo que pasa es que dice que sobre mí puedes colgar tu ropa, mojadito se quita. Entonces, ¿quién soy? Yo creo que la cuerda, una cuerda. La forma, ¿cómo es? Alargada, delgada. Sí, señor. ¿Puede rodar? No. Exacto. Tiene toda la razón, Luis Fernando. ¿Y el también, calco? También puede ser. ¿Y en el calco qué le resulta? Calco, ¿no? Pues una tira ahí. Una línea. Una línea. Línea recta. Una línea recta. Listo, claro. Es otra posibilidad, Luis Fernando, que puede surgir ahí. Sí, bueno, también la pensé. Listo. Está la posibilidad. Pues acá en esta respuesta, pues es muy acorde a lo que Diana nos compartió. Si es un gancho de ropa. Tiene forma triangular, esta es la silueta que resulta que es un triángulo, si bien los ganchos como tal pues no tienen así los vértices bien definidos, son más bien curvos, pues la forma general podemos decir que es un triángulo, efectivamente no rueda. Vamos a mirar la pista 5, ¿quién nos quiere colaborar con la pista 5? Yo, Felipe. Listo, Sorani, no pueda. Bueno, dice, te acompaño todo el tiempo cuando vamos a estudiar. Me abres, me cierras, me escribes y dialogamos constantemente. ¿Quién soy? Yo coloqué que un cuaderno. La forma es rectangular y cuando lo calco me sale también un rectángulo. Listo. ¿Este objeto puede rodar por alguna de sus superficies? No rueda. No, Sandra. No rueda, ¿cierto? Muchas gracias, Orani, por tu participación. Entonces, acá colocamos pues que es un cuaderno, ¿sí? Tiene forma rectangular, pero si nos vamos más pues al sólido como tal, podemos decir que tiene forma de prisma. Al calcarlo resulta un rectángulo y pues efectivamente el objeto no rueda. Vamos con la pista 6. ¿Quién nos colabora con la pista 6? Bueno, pista 6. Tengo 6 superficies planas. Me empleas en juegos de azar o de mesa. Te divierto jugando en familia. En mis superficies con frecuencia tengo puntos o números. ¿Quién soy? El dado. Sí. Describe su forma. ¿Cómo es? Yo coloco, tiene 4 lados de base, 6 caras, 8 vértices, 12 aristas, es pequeño. Uh-huh. Coloca el objeto sobre una hoja y con un lápiz o color calca su superficie o contorno. ¿Qué forma reconoces? El cuadrado. Listo. ¿Este objeto puede rodar por alguna de sus superficies? Coloque no. Listo, muy bien. Muchas gracias, profe Olga. Hiciste una descripción muy exacta. Pero yo quedo fregada aquí, como están en... presentando pantalla, no me deja la opción de abrirla de... La profe Olga nos hizo una descripción muy precisa de ese objeto, dándonos hasta el número de caras, de lados, caras, vértices y aristas. Muchas gracias, muy bien. Entonces, efectivamente es un dado, ¿cierto? Tiene forma cúbica, es un tipo de prisma. Al calcarlo resulta un cuadrado y pues efectivamente no rueda. Vamos con la última pista. ¿Quién nos colabora? Yo le colaboro, Lucía. Olguita, bien pueda. Bueno, hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bueno, aquí dice que quién soy. Yo lo que puede ser una lata de
en la 7. Sí. Bueno, escribe la forma, ¿cómo es? Redonda, pequeña, de y en su material, pues puede ser de, sí, de lata. Sí. Colócalo sobre una de las superficies. Entonces, se puede decir que es un círculo. Ajá. El objeto rueda. Que sí puede rodar. Sí, que sí, sí, sí puede rodar, claro. Listo. Bueno, Olguita, muchas gracias. Voy a rodar. Con mucho gusto, Felipe. Bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, estamos hablando entonces de una lata de atún, ¿sí? Ese objeto tiene forma cilíndrica. Al calcar por la superficie, por una de sus bases, una de las caras que no rueda, resulta un círculo. El objeto rueda por su cara, entonces, que es curva. Muy bien. Muchas gracias, profes, por su participación, por desarrollar el circuito como tal. Y concluimos esta parte recordando un poquito lo de los cuerpos geométricos como tal y su clasificación. Y es que podemos empezar diciendo si todas las caras de ese cuerpo geométrico son planas. Existen dos posibilidades, y es que efectivamente sí sean planas o no. Si todas son planas, estamos hablando de poliedros. Si no todas las caras son planas, tiene al menos una que sea curva, estamos hablando de un cuerpo redondo. Si nos vamos por el lado de los poliedros, entonces la clasificación es de esta manera. Si ese poliedro tiene cúspide y base, estamos hablando de una pirámide como tal. Pero si no tiene cúspide y base, sino que en vez de eso tiene dos bases iguales y sus caras son paralelogramos, entonces estamos hablando de un prisma. Y pues hay muchísimos tipos de prismas. Acá les mostramos algunos de ellos. Algunos con forma cuadrada, ¿cierto? Otros con forma ya más rectangular. Otros con otros tipos de ángulos. Si no tiene dos bases iguales y sus caras no son paralelogramos, entonces nos resultan otros tipos de poliedros. Bueno, muy bien, eso en cuanto a la clasificación de figuras con caras planas, son pirámides o prismas como tal. Si los cuerpos son redondos y si tiene cúspide y base, estamos hablando entonces de un cono, que es muy parecido a una pirámide, pero la diferencia es que la base tiene forma circular, ¿cierto? No tiene forma de polígono de 3, 4 o n lados, sino que es un círculo. Entonces es un cono. Si no tiene cúspide y base, sino que tiene dos bases, entonces ahí estamos hablando de un cilindro. Y si no es ninguno de los dos casos anteriores, sino que todo es curvo, estamos hablando entonces de una esfera. Esto, profe, es pues como para que lo tengamos en cuenta en cuanto a la clasificación de esos cuerpos geométricos. Vamos a pasar a la parte de transferencia. Y en esta parte, entonces, nosotros queremos nuevamente traer las encuestas de Zoom, así como lo hicimos ahora al final del momento de estructuración, para que analicemos algunas situaciones y ustedes entonces nos digan si esa situación que responde el estudiante es del nivel 1, del nivel 2 o de pronto del nivel 3. Entonces, esta situación gira en torno a la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Y nos preguntan lo siguiente: ¿qué llama la atención en los triángulos que aparecen a continuación? Y tenemos 6 triángulos, que ustedes los ven ahí en colores diferentes. Esta actividad pues es tomada de Alianza Educativa, que fue una entidad pues que trabajó con el programa PT en años anteriores y diseñó algunas guías de aprendizaje que nosotros les compartimos a ustedes. Entonces acá la retomamos. Y la pregunta que se hace a los estudiantes es: ¿se les sugiere que usen lana o una regla para comparar las medidas de los lados de los triángulos y que usen un transportador para medir los ángulos? Y luego se les pide que hagan conjeturas. Entonces los estudiantes van a medir estos ángulos de todos los triángulos y los lados, y a partir de eso se espera que hagan conjeturas alrededor de la clasificación de los triángulos por sus lados y según sus ángulos. Entonces resulta que una de esas respuestas la dan estos dos estudiantes, Valeria y Jacobo, que dicen que hay dos triángulos que tienen dos lados iguales. En este caso, los triángulos 3 y 5. Y por tener dos lados iguales, entonces, por lo tanto, son isósceles. Y en esos dos triángulos, también hay dos ángulos que tienen la misma medida. Eso es lo que concluyen o es la conjetura que plantean estos dos estudiantes. Ahora le voy a pedir el favor a Julián que nos lance entonces la pregunta para que ustedes entonces nos clasifiquen esta respuesta de estos estudiantes. Si esa respuesta es del nivel 1, del nivel 2 o quizás del nivel 3. ¿Listo, Juli? Listo, Pipe.
Ahí la lanzo la pregunta. Muchas gracias. Bueno, profe, entonces nos dicen, ¿qué nivel de razonamiento evangélico exige la tarea presentada? En este caso, la respuesta de estos dos estudiantes. ¿Será que con esto evidenciamos que los estudiantes están en un nivel 1 de reconocimiento o están en un nivel 2 de análisis o quizás en un nivel 3 de clasificación y deducción informal? Esperemos entonces un momentico las respuestas. Mientras tanto, les voy comentando que si bien el nivel 3 es difícil de alcanzar en los grados superiores de la básica primaria, algunos estudiantes sí llegan a ellos, sí llegan a ese nivel y por lo tanto hay que tenerlo también en cuenta, ¿cierto? En esos casos de estudiantes que tenemos avanzados matemáticamente. Juli, ¿cómo vamos con las respuestas? Bueno, Pipe, ya en unos segunditos las cerramos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces acá tenemos los resultados. Nos dice, bueno, aparece un 10% de participantes que nos dicen que los estudiantes están en un nivel 1 de reconocimiento. Un 40% nos dicen que están en un nivel 2 de análisis y un 50% nos dicen que están en un nivel 3 de clasificación o deducción informal. La mayoría se va por el nivel 3. Profes, entonces miremos acá la respuesta de los estudiantes. Los estudiantes están identificando ya propiedades de las figuras geométricas como tal. Como es en este caso, decir que estos dos triángulos tienen dos lados iguales y que por lo tanto son isósceles y que también tienen dos ángulos que tienen la misma medida. Es decir, los estudiantes están identificando ya unas propiedades y las están relacionando. Pero digamos que no hay un proceso de generalización en donde se consideren los demás elementos de la tarea, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que estos estudiantes están todavía en un nivel 2 o alcanzan un nivel 2 de razonamiento según Van Gil. Listo, vamos a pasar entonces a otra respuesta de esa misma situación en donde tenemos un estudiante que se llama Santiago. Este estudiante establece que el triángulo 4 es el más pequeño de todos y los triángulos 1 y 3 son los más grandes. Esa es la conjetura o la conclusión a la que llega el estudiante cuando se le plantea esta actividad. Entonces, vamos a lanzar nuevamente la pregunta a Juli para que los profes entonces nos respondan si este estudiante estará en un nivel 1, 2 o 3. Bueno, entonces vemos nuevamente las tres opciones, nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Esperamos su votación para concluir entonces al respecto, para saber entonces en qué nivel estará este estudiante Santiago. Willy, ¿cómo vamos con las respuestas? Bueno, Pipe, muy bien, ya estamos sobre el 50%. Profes muy activos. Creo que unos segunditos la vamos cerrando. Listo. Bueno, entonces en este caso tenemos las siguientes respuestas. El 72% de los participantes opinan que este estudiante está en un nivel 1 de reconocimiento y un 28% dice que está en un nivel 2. Entonces, profes, efectivamente, como dice la mayoría de ustedes, este estudiante está en un nivel 1 de reconocimiento. ¿Sí? Vemos que este estudiante hace una percepción global, en este caso lo hace por una propiedad física que es el tamaño y simplemente lo único que tiene en cuenta es qué triángulos son más pequeños y cuáles son los más grandes. Es la conclusión a la que llega, todavía no establece propiedades matemáticas para establecer una interrelación entre estos triángulos como tal. Muy bien. Vamos a pasar a una tercera respuesta que da un estudiante a esta misma situación. Y dice así, Andrea opina que el triángulo 3 es el que más llama la atención porque tiene un ángulo recto al igual que el triángulo 6. Tiene dos ángulos iguales y dos lados iguales como el triángulo 5.
no tiene nada en común con los triángulos 1 y 4 que tienen todos los lados y ángulos de igual medida. Y tampoco tiene nada en común con el triángulo 2 que tiene todos los lados y ángulos distintos. Entonces, esa es la respuesta de Andrea acerca de esta situación. Son las conjeturas a las que ella llega. Entonces, Juli, por favor, nos lanzas nuevamente la pregunta para que clasifiquemos la respuesta de Andrea, si es de nivel 1, si es de nivel 2 o si es de nivel 3. Muchas gracias, Juli. Si de pronto algún profe tiene problemas para responder la encuesta, no le aparece pues de pronto en pantalla, lo puede hacer en el chat. También no hay ningún inconveniente. Y Aleja está ahí pendiente entonces para compartirnos esas respuestas por si algo. Aleja, ¿de pronto alguien ha dado la respuesta por el chat o no? Sí, en este momento tenemos para esta última estudiante, Andrea, la profe Olga Lucía nos dice que está ubicada en nivel 3. Listo, muy bien. Juli, ¿cómo vamos? Bueno, Pipe, también vamos cerrándola. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces acá tenemos los siguientes resultados. 32% de ustedes dicen que están en un nivel 2 de análisis y el 68% nos dice que están en un nivel 3 de clasificación o deducción informal. Listo, profe, pues muy bien. Vemos que esta estudiante Andrea pues ya nos da unos indicios de que puede estar en un nivel 3, ¿cierto? Está en un nivel 2 ya muy avanzado o empezando un nivel 3 como tal. ¿Sí? Está dando esos indicios, está estableciendo unas propiedades, las está interrelacionando y llega a unas deducciones muy precisas con respecto a lo que está pasando con todos esos triángulos. Muy bien, entonces podríamos clasificar que esa estudiante Andrea sí podría estar en un inicio y un nivel 3 en grado cuarto o en grado quinto como tal. Sabemos que para que un estudiante llegue a este tipo de deducciones, pues no es fácil, ¿cierto? Tiene que ser un estudiante que sea muy avanzado en matemáticas como tal. Por eso le recuerdo pues nuevamente que sí es posible que un estudiante en primaria llegue a este nivel, pero son pocos los casos en realidad y son estudiantes pues como que sobresalen mucho en el área como tal. Bueno, vamos a plantear la última pregunta para que hagamos la encuesta y es alrededor de esta situación, profes, que se llama un refugio paralelo. Esta ya es tomada del material PRES, que es el material físico que nosotros tenemos en nuestras aulas, y dice un refugio paralelo. José, el carpintero de la caballeriza, quiere construir dos refugios para depositar el heno. José compró dos modelos de cabañas para ensamblar. He aquí los elementos que el almacén le entregó. Entonces el almacén le entregó estos triángulos, estos cuadrados. Antes de construir estos refugios, José quisiera conocer bien su forma. Para ayudar a José, nombra los dos sólidos que puede construir con todos estos pedazos y escríbelos especificando el número de caras, vértices y aristas. Listo, profes. Entonces él debe establecer qué sólidos puede construir con estas partes que le entregaron, cómo se llaman, cuántas caras tiene cada uno, cuántos vértices y cuántas aristas. Entonces, Juli, lanzamos nuevamente la pregunta para que establezcamos en qué nivel está. Bueno, muy bien. Juli, ¿cómo vamos con las respuestas? Bien, Pipe, estamos sobre el 35%. Bueno, muy bien. Aleja, ¿de pronto tenemos respuestas en el chat o no? No, por ahora no, parece que están contestando la encuesta. Y es importante de pronto, Juan, recordar que con todos esos moldes, ¿cierto? De esas, como esas fichas, deben armar dos sólidos completos sin sobrar fichas, sin que falten. Uh-huh. Exactamente. Ahí entonces vemos que sí. O sea, si el estudiante construye los dos sólidos con todas esas fichas, le va a salir un cubo, ¿cierto? Que es un tipo de prisma con 6 de esos cuadrados y nos va a quedar entonces un cuadrado y 4 triángulos. Con ese cuadrado y esos 4 triángulos, él podría construir una pirámide de base cuadrangular.
¿Cierto, Aleja? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es correcto, Juan, sí. Exactamente. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos las respuestas en donde nos dicen un 11% de participantes creen que está en nivel 1, un 58% cree que está en un nivel 2 y un 32% cree que está en un nivel 3. Profes, muy bien. Efectivamente, a pesar de que esta situación está un poquito pues compleja y lo que acaba de hablar con Aleja, el estudiante, es reconocer que sólidos puede construir y nombrarlos, decir el número de caras, de vértices y de aristas, el estudiante todavía no llega a un proceso de generalización, de clasificación como tal. Por lo tanto, si el estudiante realiza bien la tarea, estaría en un nivel 2. Un nivel 2 un poquito avanzadito, pero sigue siendo un nivel 2. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, profes, por su participación. Vamos a continuar entonces y ya para culminar con el proceso de cierre y evaluación de esta sesión. Entonces, vamos a retomar el propósito inicial que planteamos, y es si al analizar el modelo de Van Giel de razonamiento geométrico, si analizamos ese modelo de Van Giel, si establecimos diferencias y similitudes entre lo bidimensional y tridimensional. Y para escuchar sus respuestas, pues les queremos proponer estas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos durante el encuentro virtual? ¿Si alcanzamos el propósito? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Si consideramos que este tema puede aportar elementos importantes para nuestra práctica de aula? ¿Y cómo podemos mejorar el proceso de formación? Entonces, profes, en este momento los escuchamos. Quien quiera compartir su respuesta puede abrir el micrófono. También pueden hacer comentarios por el chat. Y Aleja va a estar ahí pendiente de eso. Entonces, profes, bien pueda, los escuchamos. Felipe, yo, Sorani. Sorani, bien pueda. Bueno, yo me sentí muy bien. Los temas tratados muy interesantes. Ustedes muy organizados en el taller. Felicitaciones. Me parece que estos talleres nos fortalecen como docentes para llevar prácticas al aula. Entonces, me sentí súper bien. Muchas gracias. A ti, Sorani, por tu apreciación. ¿Listo? ¿Quién más nos quiere compartir lo que piensa acerca del desarrollo de esta sesión, profe? Los escuchamos. Yo, Felipe. Ceci. Bueno, una capacitación muy interesante, pues sobre todo para... Yo pienso que en este momento pues nos cayó muy bien, porque pues yo había hablado personalmente pues con Felipe y pues tuve la experiencia de compartir ya el circuito de observación con los estudiantes, y fue muy interesante porque fue planeado como para el momento que estamos viviendo, que es la educación virtual desde la casa, y encuentra uno pues muchas cosas que en las respuestas que uno ve, por ejemplo, que son respuestas que los niños dan, que uno no se imagina. Bueno, no, encuentra uno que los niños no saben qué es calcar, o que encuentran otras consideraciones como la respuesta que dio Fernando de la cuerda. O sea, estas son actividades muy prácticas que desde estos presaberes nos llevan a adentrarnos mucho más en adquirir la competencia sobre todo lo que tiene que ver con los sólidos geométricos, a partir de actividades muy prácticas, con todo lo que ustedes hacen, con toda la preparación del taller, nos llevan paso a paso para ir entendiendo cada uno de los niveles de formación que van teniendo o que vamos teniendo en el tema. Muy interesante todas las ayudas y todo lo que nos preparan para la capacitación. Felicitaciones. Muchas gracias, Ceci, por esa apreciación. Qué bueno pues que ya compartiste ese circuito con los estudiantes y esas apreciaciones que nos das acerca de lo que encontraste ahí. Claro, lógicamente con los estudiantes van a existir o van a salir respuestas que de pronto nosotros no esperamos, ¿cierto? Sí. Entonces, qué bueno. Por ejemplo, bueno, todo sí, esto. Felipe. Sí, señora. Diga. Las pistas, por ejemplo, ahí ve uno que con los niños la comprensión de la lectura, para que ellos identifiquen las pistas. Las mismas mamás, es que, ay, profe, estoy perdida, ¿qué es calcar, profe? No entiendo, ¿cómo así que esta definición? Entonces yo les decía, no piensen, vuelvan a leer. En la socialización fue muy interesante la actividad con ellos, porque pues yo dejo también que participen los padres de familia. Entonces,
pues llega una, a conclusiones y que una vez es parte de lo más general y cree que todo lo entienden y hay que desglosarles mucho porque no leen bien. Es muy importante y hacerlos pensar en las pistas. Es muy interesante eso porque también hace parte de español ahí la actividad. Muchas gracias. Sí, Ceci, tienes toda la razón. Qué bueno que nos compartas pues esa experiencia y pues profe, lo seguimos escuchando. ¿Quién más nos quiere decir algo al respecto de la sesión del día de hoy? Yo, Felipe. Paulis, bien pueda. Bueno, pues muchas gracias por la capacitación, muy importante, muy pertinente, pues siempre súper claros los temas y nos llevan como a pensar en otras formas de llegar al aula. Y quisiera hacer como un pequeño aporte, si bien hoy hablamos desde los niveles de razonamiento, este modelo de Van Hill también nos habla de unas fases de aprendizaje que nosotros como docentes pues debemos conocer para poder llevar a nuestros chicos a que vayan pasando de un nivel de razonamiento al otro. Y son 5 fases fundamentales: la información bajo preguntas, orientación dirigida, explicación e interacción, orientación libre, y ellos ahí hacen mucho énfasis en la creatividad, y ya la integración de conocimientos, que es donde se determina y ya se supone que al momento de llegar acá los niños ya van a tener, ya van a poder pasar de un nivel al otro. Listo, Paulis, muchas gracias por ese aporte. Lo vamos a tener en cuenta. Si de pronto en otra oportunidad, en otra sesión de formación, podemos desarrollar la formación también en ese sentido para seguir complementando esto que empezamos a desarrollar hoy a partir de los niveles de razonamiento de Van Hill. Muchas gracias por ese aporte. ¿Alguien más quiere opinar al respecto de la sesión del día de hoy? ¿O no? Bueno, en este momento entonces, Alejandra les va a compartir en el chat un enlace con el cual vamos a hacer la valoración de la jornada. ¿Sí? Recuerden que es un formulario de Google. Ustedes acceden a través de este enlace